Muy buenas, chavales. Aquí estamos recordando para la Bilbao Bilbao, justo la subida al vivero. 15 días nos quedan ya, ¿eh? En 15 días volvemos por aquí. Mira qué rampitas. Esto ya me marca bien 9, ¿eh? 9-10%, bien. Ahí está la, una rodura guapa. Kilómetro 6, ¿no? O así, ¿no? 6-7. Vamos bien, ¿eh? Vamos, 15. 14% aquí en la herradura esta. Venimos aquí ya con 100 kilómetros de la marcha. Hay que reservar. A ver si nos pega el viento a favor ahora. Se va, el viento es lo único que siempre da por culo. Siempre en contra, ¿eh? Noche. Venimos, ya habéis visto, de Morga también. Hemos subido Morga, bajar la Rabechu y la reta está de Galácaro. Bueno, aquí tenéis subida al vivero, chavales. Esta es la larga de la Bilbao Bilbao. Hay tres, si queréis la corta, digamos, desde el ayuntamiento de Zamudio, podéis tirar luego para Galdácano y es la corta. Luego está la clásica, 116 o así, que es Morga, y luego ya para la reta de Galdácano. Y la tercera esta, que es la subida al vivero. Son, en kilómetros no son mucho más, 122 o así serán. Pero bueno, esta subida de 6-7 kilómetros, si vais tostados, pues jodido. Así que bueno, esas serían las opciones. La Bilbao, muy chula. Clásica donde las haya, chavales. Clásica cicloturista. Aquí os dejo un fragmentillo. Ha llegado aquí a un descansillo ahora de del vivero. Pues nada, chavales, ya habéis visto en el título, nos vamos para el soplao. Soplao BTT con este grillao a lo loco, 23 de mayo, así que habrá que también coger la gorda de vez en cuando. Ahí estaremos, Cabezón de la Sal. Uf, buen tute, ¿eh? Si tenéis referencias, yo nunca he ido, este Goixe tampoco, así que si tenéis alguna referencia, comentario que hacer, ponerme aquí abajo vuestra opinión de la marcha o prueba o como queréis llamarlo, que se nos presenta un día duro. A ver si no llueve como el año pasado, que cayó los días anteriores, cayó la de Dios. Bueno, tuvieron que cambiar el recorrido en algún lado. Uf, bastantes bajas hubo. Así que nada, esa es la noticia. Nos vamos al soplao. Un mes intenso mayo va a ser. Uf, nos hemos metido en buenas emboladas. Ahora llega ya la Bilbao Bilbao. Nada, en 15 días ya tenemos ya la marcha cicloturista por excelencia. Que bueno, haremos la larga nosotros, incluso Goise y yo iremos un poco antes desde casa para meter un poco de kilómetros, a ver si nos lo pagamos luego aquí en el vivero.
¡Vamos! ¡Hola, Rusia! ¡Vamos! Bueno, tenemos el Bilbao-Bilbao, luego fijas, la Donosti-Bayona, el 5 de abril creo que era. 5 de abril, ¿no? Muy fina. 5 de abril, vamos a afinar una grupeta maja, ¿eh? Vamos, 8 o así. Hemos engañado bastante peña, sí. Luego... Bueno, luego de monte quiero hacer la pedales de hierro mítica en mayo, el 10. Luego también tenemos ya la que he comentado antes, la del soplao. Y en 15 días luego después la vive Transvizcaya, así que... Uf, mayo, junio intenso, ¿eh? La hostia, se me notan las emboscadas, tú. Lo vais a pasar mal, sí. En la Donosti y disfrutar. ¿Dónde vas? En Eco también, a la de Perico, ¿no? Sí, en agosto, Segovia. Agosto, Segovia, ahí, calorcete. Acueducto nos espera. Acueducto y cochinillo. Eso es. Pues nada, iréis viendo. Vamos a dejar aquí constancia. Antoni y yo. ¿De qué? No me líes, ¿eh? No me líes. El año que viene, quebrantahuesos. ¡No me líes! Ya me estás liando. Sí, señor, quebrantahuesos. A ver, ah, voy a leche, tú. A ver los demás qué dicen. Bueno, primero sorteo. Habría que entrar el sorteo, claro. Sorteo, autocaravana y quebrantahuesos. Joder. Está hablando de liadas y ya para el año que viene, pensando, ¿eh? En 2021. Uf. Mira a ver qué dicen por ahí atrás. Quebrantamos esos 2021. Si hay suerte, eso. Bye, Goico ha dicho bye. Goico ha dicho bye, apunta, queda reflejado ahí. Sí, Archai. Sí. Solo ha pensado, Ivonne un año más. ¡Oh, bye! Archai no se pronuncia de momento. Entonces la Vive sería para calentar, ¿no? No, eso es, la Vive es brutal también, ¿eh? Es como una que... Vive marcada y quebrantahuesos. La Vive es como una quebranta, si no tiene nada que envidiar, la verdad. Es una locura, 180 kilómetros, más de 3.000 de desnivel. Ahí anda, la quebranta andará por el estilo. Pero bueno, sería un fin de semana intenso, sí. Ahí queda, la chincheta ahí en el 2021. Sabiñánigo 2021. ¡Pam! Como diría alguno. Eneco, cuéntanos, ¿qué ha pasado, chaval? A ver, os voy a decir una cosilla, a ver. Eneco, que llevaba ya casi 2.000 kilómetros este año, se ha quedado en cero. Se le ha eliminado la cuenta de Strava, ahora nos cuenta. ¿Qué ha pasado con la cuenta de Strava? Strava se te duplica por error. Con dos correos electrónicos diferentes. ¡Oh, no! Cuando puedes hacer un trasvase de las salidas a la cuenta antigua para borrar la nueva. Pero a la hora de borrarla, mucho cuidado, porque ayer, aún asegurándome mucho que iba a borrar la cuenta duplicada, la nueva, que casi no tenía salidas, se me ha borrado la antigua perdiendo todo. ¿Te ha borrado la antigua, la que tenía todos los registros ahí metidos? Me he quedado con dos salidas en este año. Cualquiera que me vea... Si eso no cuenta, ella es como si tuviese cero. ¡Bang! Un paseante de Videgorri de Bilbao. 2.000 kilómetros al palco, como si no hubiese hecho nada. Así que nada, cuidado con el correo que elimináis, la cuenta de Strava que elimináis, que os elimina la antigua, parece ser. Eso es, mucho así cuidado. Así que, ojito, que os puede quedar a todo el contador a cero. Menudo caos. Eso en las piernas siempre se mantiene. Sí, eso sí. Pero no registrado. Ganguren, ¿no? Por ahí. Lezama. Para ahí, Ganguren. La última vez que con vosotros venimos por aquí al revés. Se embala bastante la bici. Se embala bastante y con gente con cuidado. Nada. Bajamos ahora para Enecuri, que es bajada larga. Y ahí tenéis Bilbao. Bueno, ya acabando ya la rutilla de hoy, subiendo Umbe, van a hacer 70 kilómetros, 1000 desnivel ahora, cerca de 80 la salidita, no está mal. 9 días sin sufrimiento en la bici.
Entrenamiento, sufrimiento. Salida a las 6:15 hoy, ¿eh? Estamos locos. 6:15. 7:30 está ya de día, así que vamos adelantando un poco la hora. Salida. De locos. Pues nada, chavales. Nos vemos en otra. Ya habéis visto todas las marchas que tenemos, así que nada, suscribiros al canal, campanita y demás si queréis estar atentos a las últimas saliditas. De monte también va a haber, ¿eh? De monte bastante tenemos que darle. Así que nada, un saludo. Vamos, bicharracos.